están el día de hoy. Yo aquí llegando a casita, muerto de hambre. Vamos a ver qué me cocino. Y como les dije, acabo de llegar a casa. Ahorita estoy en mi casa cocinándome y quiero comer rápido cualquier cosa, pero para comer mi postre, porque ya lo van a ver. Es súper lindo. Pero bueno, en fin, no los voy a aturdir con mis historias de comida y experiencias de sándwich. Lo único que les voy a decir es que ahorita me voy a planchar el pelo y que los quiero. Así quedó mi pasta y me estoy comiendo súper rápido para comer el postre yo. Esto. ¿Ustedes saben qué son estos? ¡Panquecas! Y miren lo que es, como es abajo, de chocolate. Estas no son hechas por mí, estas son compradas. Vienen así, pero están buenísimos. Y así quedó la merienda. Por eso es que yo estaba desesperada por comer, porque quería comerme esto, ñami. Esto quedó demasiado bueno. O sea, miren esta perfección. Ustedes no saben lo delicioso que está. Estoy aquí editando un video chévere, chévere, chévere. Y miren, Rafi llegó. ¡Olis! Buenas, señora. ¿Cómo está usted? Hola, mi gente. A mí se me ocurrió la genial idea de que voy a hacer patacones. ¡Salud, mi amor! Bueno, acompáñenme en esta aventura nunca he hecho. Bueno, yo freí, o sea, esto es como los plátanos, ¿verdad? Hay por la mitad y luego por la mitad de la mitad. Y están como que un poquito cocinados, pero no mucho, entonces ahorita los voy a aplastar. Y bueno, quedaron así, aplastaditos. Ahora voy a cocinarlos de nuevo. Bueno, así quedaron los patacones. Ahorita vamos a llenarlos de queso y carne que hice por aquí, molida. Y de verdad les voy a decir una cosa, que esto tiene su técnica y de verdad yo no sé cuál es, pero no se me quedaron así como que compactos, sino que se me despegaron. Así, ¿ven? Entonces, no sé, tengo que seguir pensando cómo se hacen porque quedan así, pero no quedan compactos. No sé cómo se pueden hacer. ¿Ingeniero? La física cuántica. Voy a seguir practicando con esto. Hola, buenos días. Miren qué bello amanecer el de hoy. Almorzar. Es súper tarde. Como las 5. 4. Ah, bueno. Yo no sé, siento que es tarde. Lo que pasa es que afuera está cayendo un palo de agua.
horrible. Entonces por eso pienso que, bueno, no sé, como que es de noche. Pero estamos aquí en este lugar que yo creo que una vez vinimos y nos gustó muchísimo. No habíamos venido más, ¿verdad, mi amor? No, es muy bueno, me gusta. Muy chévere. Me encanta muchísimo la decoración, es súper rústica y súper, no sé, como rock, ¿verdad? Bibi, ¿no buscaste un pitillo? Sí, que falta. Bueno, ahorita le mostramos qué comemos. Disculpen el abandono, pero es que la verdad he estado de aquí para allá. Sé que no blogueo desde como las 4 de la tarde que comimos y ustedes vieron que si las hamburguesas y ya, pero tampoco hemos hecho mucho. De verdad, fuimos a comprar unas cosas, luego llegamos a casa y nos quedamos dormidos y hicimos la siesta. Luego nos pusimos a limpiar unas cosas y sí, ya ustedes saben cómo han sido nuestros días esta semana. Nada tranquilos, pero bueno, en fin. Tampoco he tenido muchos ánimos de grabar porque recibí malas noticias de dos amigas y eso me ha puesto así como que muy triste y no me gusta estar triste por este canal. Ni por ningún canal, no me gusta hacerlo sentir tristes a ustedes. Pero bueno, dos amigas perdieron a dos seres queridos y es duro. Es duro estar aquí y que eso pase. Es duro pensar que tú estando aquí eso puede pasar y no puedes hacer nada al respecto. Y cuando pasa, lo único que puedes sentir es una desesperación increíble. Es sentir, no sé cómo explicarles esto. Y a veces las personas piensan que eso es muy fácil, que estar aquí es fácil, que no es nada fácil estar aquí y que tu familia esté lejos y que les pueda pasar cualquier cosa y tú, no sé, eso me pone muy muy mal pensar en eso, así que no es fácil. Estoy muy muy triste por esas dos amigas y lamento mucho que esas cosas nos tengan que pasar a todos los venezolanos y a todas las personas que están lejos de su país. Pero también sé que esas son las, que es la ley de la vida, que así es la vida. Y que no podemos hacer nada al respecto. Así que bueno, no les voy a poner triste ni nada por el estilo. Ya aquí llegó café. Acércate, café, porque si no va a salir la belleza europea de nuestro piso. Ustedes saben que aquí en Europa eso es normal, que ustedes tengan que ver el guindadero ese de ropa allí. Entonces, bueno. Salúdalos aquí que... Hello, hi, it's me, what's up, baby? Bueno, chicos, nada, ahorita... No, me voy a acostar a dormir. ¡Ah! Me voy a acostar a dormir, pero se me iba a olvidar decirles una cosa. Aquí en medio de la tristeza, no les iba a decir que les tengo una noticia. Mañana se las voy a decir. En el vlog de mañana van a enterarse el por qué Café y yo hemos estado en un corre-corre eterno de cosas por hacer. Así que mañana, bueno, cuando ustedes vean esto, el vlog siguiente les va a decir qué pasa el día de mañana. ¡Oh! Les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Yo creo que les va a encantar igual o más que nosotros. Así que vamos a despedirnos. Besito, besito, les mandamos besito.